No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Samba para Olvidar de Daniel Toro. Este clásico ganó la votación número 42 en Patreon. Muchas gracias a todos los patrons que participaron y que apoyan a este canal mes a mes. Esta es la primera vez que hago folclore argentino en el canal, así que estoy muy contento y bueno, espero que les haya gustado el cover. Bien, les recuerdo como siempre que si quieren participar de las votaciones mensuales, el acceso a la partitura, a la letra con los acordes, al archivo MIDI y a los MP3, está todo en patreon.com/Nacho Pozo. Muchas gracias a todos los patrons que ayudan al canal, también a los que le dan like a estos videos y me siguen en YouTube, obviamente. Y bueno, los invito también a seguirme en las redes sociales, estoy como Nacho Pozo Piano. Un abrazo grande y vamos con el tutorial.
Bien, gente, acá tenemos la forma de la canción. La tonalidad es do sostenido menor. Me basé en la versión en vivo de Aznar con Abel Pintos. Algunos arreglos los hice yo, otros los tomé de esa versión. El tempo sería alrededor de 65 BPM, pero la verdad es que se puede ir variando un poco. Sin embargo, lo grabé con el metrónomo. El compás en la zamba es una danza argentina que tiene dos mitades iguales, que es una parte instrumental, intro, dos estrofas y un estribillo. Y después tenemos otra parte instrumental llamada inter, otras dos estrofas y un estribillo. El compás sería de 3 cuartos si lo pensamos más bien desde lo rítmico, es decir, tenemos 1, 2, 3. Pero hay otra manera de contarlo también, que es, no sé para qué volvís, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir que la zamba se podría considerar que está en 3 cuartos, es decir, que hay 3 negras por compás, o que hay 2 negras con puntillo por compás. Por lo tanto, se podría decir que, bueno, rítmicamente, resumiendo, estarían 3 cuartos, es la manera más cómoda de contarlo, 1, 2, 3, pero también 1, 2, 1, 2, también estarían 6 octavos. Bueno, como el arreglo es pianístico y hay más ritmos que melodías, decidí escribirlo en 3 cuartos. Bien, vamos a comenzar primero con la intro. Tenemos esta frase que entraría con el bajo en la, en realidad, porque es el acorde de la mayor. Lo que pasa es que no vamos a hacer el bajo, simplemente vamos a hacer la derecha sola. Estas son sextas, sextas de la tonalidad de do sostenido menor. Do sostenido menor tiene teclas negras: do sostenido, re sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Entonces nos vamos a ir moviendo la mayor parte del tiempo sobre esas notas. A veces va a aparecer el do natural, a veces va a aparecer el sol natural, a veces va a aparecer el si bemol, dependiendo los acordes que tengamos, ¿no? Pero bueno, la primera frase es así. Hacemos con 1 y 5, sol sostenido mi, luego con 1 y 4, fa sostenido, re sostenido, luego con 1 y 3, mi, do sostenido. Luego volvemos, fa sostenido, re sostenido. Y volvemos al inicio, es decir. Bien, luego tenemos 1 y 3 en mi, do sostenido. Y después, fa sostenido, re sostenido. Entonces tenemos estos grupos de sextas. Tenemos este, este y este. Tres grupos nada más. De esta manera. Bajamos, subimos y luego nos vamos abajo. Un ta 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 ta. Un ta 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 ta. Bien. Cae un poco adelantado esto porque ahora entraríamos en el compás número 2. Sol sostenido menor 7. Bien. Este acorde cae con la derecha, que ya habíamos caído antes. Y después la izquierda toca sol sostenido, re sostenido. Luego continuamos con un arpegio en derecha, fa sostenido, si, re sostenido. Ta 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 tan. Bien. Entonces, primeros dos compases. Un ta 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 ta. Un ta 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 tan. Un ta 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 tan. Bien. El fa sostenido menor lo hacemos dedo 3 en do sostenido, luego otra vez. Y esta segunda vez cae el bajo con quinto en fa sostenido. Después hacemos un arpegio en izquierda con do sostenido, fa sostenido. Luego la. Y finalmente un si. Ta ta ca ta ta ta. Ta 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 ta. Luego tenemos un sol disminuido con 1, 2, 3 en derecha, sol si bemol, do sostenido. En izquierda, sol natural. Y después, re sostenido, mi. Bien, ¿cómo nos queda entonces el tercer compás? Bien, puede ser un poco difícil este tema del ritmo, ¿no? Tenemos un ta 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 ta. Un ta 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 ta. Con las dos manos. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bien, y
ahora cae el cuarto compás con el acorde de sol sostenido mayor. Sol sostenido en izquierda, luego re sostenido. Después con derecha vamos a preparar estas tres notas. Sol sostenido, do y sol sostenido. Después del re sostenido en izquierda hacemos sol sostenido, do, sol sostenido. Ta, ca, ta, 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 tam. Y nos vamos arriba. Sol sostenido. Y finalmente pulgar, pulgar. Ta, ca, ta, 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 un, ta. Ta, ca, ta, 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 un, ta. Bien, así termina el primer renglón. Vamos a tener el uso del pedal la mayor parte del tiempo. Las zambas suelen ser un poco tristonas y bueno, si bien hay momentos rítmicos sin pedal, ¿sí? Hay otros momentos en que se usa el pedal. Bien, voy a tocar el primer renglón bien lento. 1, 2, 3, un ta 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 ta. Bien, ahora tenemos un la con la onceena aumentada, que sería el re sostenido. Vamos al registro un poco más agudo. Caemos con quinto en derecha en re sostenido, primero en izquierda en la. Luego mi, la y otra vez el re sostenido. Bien. El segundo acorde de este segundo renglón es un do sostenido menor con bajo en sol sostenido y hacemos esto. Cuarto en do sostenido en derecha, sol sostenido en izquierda. Luego mi, sol sostenido, do sostenido. Luego tenemos un sol disminuido. Vamos a hacer si bemol, do sostenido, sol natural, si bemol. Y en izquierda bajo en sol. Bien, entonces acá tenemos tres acordes en un compás. Cada acorde va a durar un tiempo. Taca, 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 taca. Fíjense, 1, 2, 3. Como el compás está en 3/4, ahí cerramos el compás. Ahora tenemos un sol sostenido con bajo en fa sostenido, el dominante, digamos, pero con bajo en su séptima. Re sostenido, sol sostenido, do natural en derecha, en izquierda, fa sostenido. Contamos dos. 1, 2, ta, 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 ta. Y luego una bajada tenemos. Ta, ta, ta. 4 semis, sol sostenido, fa sostenido, mi, re sostenido. 1, 2, ta, 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 ta. Bien, y luego tenemos el do sostenido menor, que es el último acorde. Igual, arranco desde el segundo renglón. 1, 2, ta, 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 ta. Y caemos ahora acá. Bien trágico, un poco beethoveniano incluso. Do sostenido menor, mi, sol sostenido, do sostenido. En izquierda, quinto en do sostenido. Ahora hacemos dos en derecha en sol sostenido. Perdón. Luego el do sostenido en izquierda. Ta, ta, cu. Luego do sostenido arriba en derecha. Otra vez el pulgar en izquierda y mi en derecha. Y como en dividido tenemos otro compás más del do sostenido menor, pero esta vez con otro arreglo. Caemos con manos juntas, una nota menos en derecha, mi sol sostenido. Luego mi, pulgar en izquierda, sol sostenido, pulgar en izquierda. Ta, ta, ca, ta, ta. Ta, ta, ca, ta, ta. Este sería el típico ritmo de samba, si tuviéramos que resumirlo, de samba argentino, obviamente. El tan, ta, tan, tan, tan. Bien. ¿Cómo nos queda entonces el último acorde de la intro? Vamos desde acá. Bien, toco el segundo renglón completo. 1, 2 y taca, ta, 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 ta. 1, 2, ta, 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 ta,
sé. Y ahí empieza. Bien, voy a tocar la intro completa entonces, gente, a velocidad bastante lenta. Sería 1, 2, 3, 1, ta 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 ta. Espero que hayan podido contar el compás de 3 cuartos en cada, bueno, cada compás que iba tocando, ¿no? Bien. Vamos ahora con la parte A1. Vamos a tener paréntesis. En cada paréntesis entraría un compás. Y lo que suele pasar en la samba es que si tenemos dos acordes, muchas veces el acorde está dividido como en 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es decir, el tiempo 3 tiene un peso muy importante de acentuación en la samba. Y bueno, en este caso vamos a tener bastante esto, ¿no? De que el acorde lo hacemos primero en el 1 y en el 2 y después en el tercero cambiamos. No sé para qué volviste, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente puede haber otros cambios, puede pasar que tenemos 1, 2, 3. Puedo cambiar cada una negra o también puedo cambiar cada una negra con puntillo. 1, 2, 1, 2. Pero eso, bueno, es en otros casos más específicos. Bueno, ¿qué hacemos en el primer renglón de esta parte A1? Do sostenido menor. Sol sostenido, do sostenido mi en derecha, arpegio. Y la izquierda cae con quinto en do sostenido. Luego pulgar en derecha en sol sostenido y pulgar en izquierda en do sostenido. Ta, ta, ca, ta. Después do sostenido en derecha. Ese es el primer acorde. Pero todavía falta un tiempo para concluir el primer compás. Vamos a hacer esto, una cuarta en derecha con 1 y 2, fa sostenido si. Y en izquierda el dedo 2 ya está puesto prácticamente en el sol sostenido, ¿no? 1, 2, 3. Más que nada con la izquierda vamos a ir marcando el pulso de las tres negras. Entonces, practiquen mucho eso que les va a servir para otras zambas también. Bien. Segundo paréntesis del primer renglón, vamos a comenzar igual. Y ahora vamos a hacer una variante rítmica que va sin pedal, que es primero el bajo en la izquierda, luego la derecha con las mismas dos notas y luego otro bajo más. Y el ritmo es ta ta ta. Ta 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 ta. Obviamente vamos a verlo en contexto, sería. Bien, entonces primer renglón completo. Segundo renglón, vamos a hacer lo mismo en el primer paréntesis, pero en el segundo paréntesis, que no hay paréntesis en realidad, en la palabra olvidar, vamos a hacer lo siguiente. Sin arpegio en derecha, esta vez hacemos estas tres notas con el bajo, luego pulgar como antes, pulgar. Terminamos ahí y después hacemos esta bajada, porque tenemos de destino la nota La. El acorde de la mayor. Entonces, hay varias maneras de hacer esta bajada. La manera más fácil, diatónica, es esta. Mi, re sostenido, do sostenido, si. 1, 2, 3, 4. Entonces, el último acorde del segundo renglón nos queda. Ta, ta, ca, tan, ta, 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 ta. También se podría bajar cromáticamente. Bien. Toco el segundo renglón. Bien, toco los dos primeros renglones. Bien. Vamos con el tercer renglón, no sé si ya lo sabrás. Tenemos el acorde de La mayor y vamos a caer como
con manos juntas. Lado sostenido en mi derecha, en izquierda la. Luego, pulgar en derecha, pulgar en izquierda. Ta, ta, ca, ta. Do sostenido en derecha y quinto en izquierda nuevamente. Fíjense el ritmo, que es el típico ritmo de samba. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bien. Ahora en el acorde de sol sostenido menor, de la palabra sabrás, vamos a hacer esto. Sextas, hay muchas frases en el folclore argentino, en zambas, chacareras, que las sextas quedan muy bien, porque uno podría hacerlo de a una nota, pero la sexta le da un toque muy interesante. Cae primero el bajo, luego con 1 y 3, dos veces, re sostenido así. Luego 1 y 4 en mi, do sostenido, y 1, 5 en fa sostenido, re sostenido. Un ta 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 ta. Sería 1, 2, 3. Bien, vamos al principio del tercer renglón. Bien, ahora tenemos un fa sostenido menor y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la intro. En la intro habíamos hecho esto. Eso estaba en los últimos tres acordes del primer renglón de la intro. Puede ser un poco confuso, pero bueno, lo voy a tocar bien lento. Tenemos fa sostenido menor. Luego, sol disminuido. Y luego, sol sostenido. Un, ta, 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 un, ta. Bien. Entonces, vamos con el tercer renglón. Tenemos... Bien, vamos con el cuarto renglón. Tenemos el acorde de la mayor y vamos a caer acá. Dedo 3 en derecha en re sostenido, quinto en izquierda en la. Luego 2 en do sostenido, en derecha y en izquierda el mi. Ta, ta, un. Luego pulgar en derecha en la, pulgar en izquierda en mi, pulgar en derecha en la. Fíjense que es el mismo ritmo de siempre. Ta, ta, un. El siguiente acorde es un sol sostenido menor en volviste. Tenemos... Fíjense el ritmo. Cae primero si en derecha con sol sostenido en izquierda. Luego re sostenido en izquierda. Ta. Seguido inmediatamente de sol sostenido si re sostenido en derecha. Ta 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 u. Ta 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 u. Bien, fíjense los dos primeros acordes. Luego, qué mal me hace recordar. Bueno, tenemos dos paréntesis. Vamos a hacer... En estos lugares, la canción en muchos momentos está en el modo dórico. Este modo que tiene el la sostenido. Porque tenemos... Que es muy normal en muchas canciones, en realidad no solo en el folclore argentino, pero bueno. Vamos a hacer do sostenido menor. Como antes, luego pulgar, pulgar, igual que antes, do sostenido, ta, 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 ta. Y ahora hacemos este ritmo que ya lo habíamos hecho antes, pero con el acorde de fa sostenido mayor. Vamos a hacer, primero, pulgar en izquierda en fa sostenido. Luego, cortadito en derecha, la sostenido, do sostenido, fa sostenido. Luego, abajo el fa sostenido y la sostenido. Fíjense que es todo muy seguido. Bien. En el segundo paréntesis tenemos do sostenido menor. Lo mismo que antes, pero en vez de acá a la derecha va a estar acá.
Bien, los dos paréntesis entonces nos quedan. Ta, ta, tan, tan, un ta, tu, tan, tu, tum, ta, un ta, un ta. Bien, toco el cuarto renglón completo. Qué mal me hace recordar. Bien, vamos a tocar la parte a uno completa, gente. Tenemos. 1, 2, 3. Segunda línea. Tercera. Cuarta. Bien, pasemos a la parte A2. En la parte A2, bueno, vamos a tener la misma armonía que antes, pero vamos a variar un poco los arreglos. El primer renglón nos va a quedar exactamente igual. Igual al de la parte A1. Bien. En el segundo renglón vamos a hacer lo mismo en los dos primeros acordes. Pero ahora tenemos una bajada muy interesante, fíjense ese paréntesis en la palabra callar. Tenemos. Bien, vamos a preparar estas cuatro notas en derecha. Mi, sol sostenido, cuarto en do sostenido, quinto en mi. Y lo que vamos a ir haciendo es una bajada cromática porque nuestro objetivo es llegar al la, ¿se acuerdan que antes hacíamos esto? Bueno, ahora vamos a hacer. Dividimos el compás en cuatro corcheas con puntillo. Ta, 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 ta. Bien. La idea sería tocar do y mi siempre. Pero en los últimos dos va a caer la nota do sostenido también. Bien. El primer acorde es do sostenido menor y hacemos. Tenemos esto. Tenemos cuatro grupos de tres. Pensémoslo así. Primer grupo de tres es 1, 2, 3. Bien. El segundo grupo es un do con quinta aumentada, que es este acorde. Es un do con la quinta que se aumenta. Y tenemos. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo es así. Perdón, era con el bajo en sí. Es ahí. Do sostenido. Sol sostenido mi. Y por último, si bemol menor 7 bemol 5, que es. Es como un do sostenido menor con bajo en si bemol. Fíjense que en los últimos dos grupos no caen juntas las. Perdón, caen juntas las manos. Acá no, acá cae primero la izquierda, después la derecha, toca 2. Izquierda, derecha, toca 2. Ahora caen juntas. Y caen juntas. Bien. Segundo renglón. Ta, tu, tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, 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 ta, ta, tu, ta, ta. Bien. Voy a tocar los dos primeros renglones para que quede más claro. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. Vamos con el tercer renglón. Bueno, vamos a tener lo mismo en el La mayor. Bueno, casi lo mismo en realidad, porque vamos a hacer un arpegio. Cae el bajo grave. Luego, pulgar, pulgar. Ta, ta, ca. Y otra vez el acorde completo. Antes no, antes en vez de hacer el acorde completo tocábamos esta nota sola. Y finalmente. Es el mismo arreglo de antes, pero está un poco más lleno, porque en la estrofa 1 hacíamos esto. Y ahora hacemos. Bien. Luego tenemos un sol sostenido menor y vamos a hacer primero el bajo, después un arpegio con estas cuatro notas. Preparen este molde.
Si, re sostenido, sol sostenido, si. Tenemos primero el bajo, luego si, re sostenido, sol sostenido, luego si, re sostenido, si. Un ta 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 un. Un ta 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 un. Bien, dos primeros acordes del tercer renglón. ¿Para qué vamos a hablar? Tu ta un. Bien, de cosas que ya no existen. Tenemos fa sostenido menor y caemos acá, con manos juntas. La, do sostenido, fa sostenido grave en izquierda. Luego, pulgar en derecha, pulgar en izquierda. Ta, 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 y do sostenido. Y ahí termina nuestro fa sostenido menor. Un, dos. Pero nos falta el 3. En el 3 tenemos el mi bemol 7 con bajo en sol. Vamos a hacer esto. Caemos con si bemol, do sostenido, mi bemol y el bajo en sol. Ta, 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 ta. Luego tenemos en existen un sol sostenido mayor, cae primero el bajo, y en la derecha preparamos estas cuatro notas, sol sostenido, do sostenido, mi bemol, la bemol, cae el bajo, luego arpegio hasta el re sostenido, luego arpegio, sol sostenido, do, y sol sostenido arriba, un tu tu ta tu tu ta, un ta, y el último pulgar, pulgar. Así concluye entonces nuestro tercer renglón. Vamos a tocarlo lento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un tu tu ta tu tu ta un ta. Bien. Cuarto renglón. No sé para qué volviste. Tenemos un la mayor y nos vamos un poco al registro agudo para generar un poco de contraste en los matices. Tenemos quinto en re sostenido, primero en la. Luego mi, la, do sostenido. No sé para qué voy. Y ahí nos quedamos sin tocar nada. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taca, ta, ta, 1, 2. Podría ser así también. Bien. Luego tenemos un sol sostenido menor en volviste. Tenemos sol sostenido primero, luego re sostenido, sol sostenido, si. Luego re sostenido arriba. Entonces, ta tu tu ta, dos, tres, un tu tu ta, tres. Bien. Ahora tenemos en ya ves que es mejor no hablar. Do sostenido menor y vamos a hacer esto que es medio tanguero. Hacemos esto. Con apoyaturas breves, si con 3, do con 2, do sostenido con 1. Lo hacemos muy rápido y cuando cae el do sostenido, cae el acorde de do sostenido menor en derecha. Sol sostenido, do sostenido, mi. Luego pulgar en derecha, sol sostenido, bajo grave, do sostenido. Y otra vez el acorde. Acá ya estamos acumulando mucha energía para explotar en el estribillo. Luego tenemos fa sostenido mayor, octava en izquierda, luego enseguida la sostenido, do sostenido, fa sostenido. Y después pulgar, pulgar. Pulgar en fa sostenido, pulgar en la sostenido. Ta, ta, ta. Entonces. Tran, tu, tum, chan, tu, chan. Bien. Y en hablar, tenemos tres acordes en un paréntesis, es decir que tenemos un acorde por tiempo. Caen manos juntas en do sostenido menor. La derecha toca la sexta, sol sostenido mi, y la izquierda, do sostenido. Luego, pulgar en sol sostenido en derecha. Ta, ta, pum. Luego viene el acorde de si mayor, fíjense el ritmo. Ta, 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 ta. Cae otra sexta, que es fa sostenido, re sostenido. Y luego tenemos el la con octava, luego mi do sostenido, pulgar, mi.
fíjense el ritmo. Ta, 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 do. Esto es típico, típico de las zambas argentinas. Tenemos esta bajada. Fíjense que va como con sextas. Ta, 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 ta. Una última vez bien lento. Bien, vamos, ya ves que es mejor no hablar. Vamos desde el paréntesis ese. Tenemos. Un, dos, tres. Vamos a tocar el cuarto renglón completo. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor hablar. Bien, gente, toquemos esta parte A2 completa. Vamos a hacer primero. La tarde se ha puesto triste. Primera línea. Segunda. Tercera. Enseguida caeríamos ahí para pasar al estribillo. Bien, el estribillo parte B1 va a comenzar con un sol sostenido mayor, acá. Y la idea es ir subiendo, vamos a ir subiendo hasta el mi, con la escala bajiana. Qué pena me da saber que al final de este amor. Eso sería el movimiento de los bajos al principio. Bien, primer acorde, sol sostenido. Sol sostenido, do, re sostenido en derecha. Cae manos juntas, estaba en izquierda. Luego, pulgar en sol sostenido. Ta, ta. Después viene la sostenido en izquierda. Ta, ta. Ahora octava en derecha en sol sostenido. Luego cae el do en izquierda y hacemos esto. Sol sostenido, do, sol sostenido. Así concluye nuestro primer acorde, fíjense. Ta, ta, un, ta, un, ta, 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 un, ta, un, ta, ta, ta. Bien. El segundo acorde es un do sostenido menor y tenemos esto. Sol sostenido, do sostenido, mi en derecha, en izquierda, do sostenido. Luego repetimos la derecha. Y enseguida a la izquierda sube al re sostenido. Ta, ta, un, ta. Bueno, fíjense que el mismo ritmo sigue estando. Ta, tu, tun, ta, tun. Ta, tu, tu, ta, tu. Ta, ta. Bien, ahora tenemos manos juntas. Sol sostenido en derecha, en izquierda mi. Y un cromatismo acá. Bueno, cromatismo en realidad no, pero es una apoyatura. Y ahí termina nuestro acorde de do sostenido menor. Tenemos ta, ta, un, ta, ta, ta. Primeros dos acordes. Qué pena me da un ta, 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 que al final de este amor. Bien, ahora en amor tenemos un la mayor y vamos a hacer un arpegio. La do sostenido en derecha, en izquierda la. Repetimos la derecha. Después pulgar en izquierda, en la. Ta, ta, un. Y después en la mayor, pero con cuatro notas. Para terminar este paréntesis, tenemos fa sostenido menor, fa sostenido en el bajo, luego la, do sostenido en derecha. Un, ta, ta. Fíjense la rítmica de este paréntesis, de amor ya no queda, sería. Tenemos. Y luego tenemos un sol sostenido mayor y hacemos primero el bajo. Y después el arpegio usando estas cuatro notas. Este arreglo ya lo habíamos hecho antes.
bajo, luego sol sostenido, do, re sostenido, luego sol sostenido, do, sol sostenido arriba y pulgar. Un ta 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 un ta 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 ta. Bien, así concluye el primer renglón de la parte B1, lo toco completo. Solo una pobre canción. Esta parte me parece que tenía que bajar mucho la intensidad y por eso decidí subir acá. Solo una pobre canción. Vamos a ir haciendo la mayor. Caemos con re sostenido, la en izquierda. Luego mi, la, do sostenido. Luego tenemos el acorde do sostenido menor con bajo en sol sostenido. Caemos sol sostenido y el arpegio de mi, sol sostenido, do sostenido. Solo una po, en po de pobre. Solo una pobre. ¿Por qué digo la letra como referencia? Porque ahí sí tenemos un cambio de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí sí tenemos un 6 octavos en la rítmica, gente. Porque recuerden que la samba puede estar en 6 octavos o en 3 cuartos, ¿no? Tenemos ta 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 ta, un ta ta ta. Bien, ahora tenemos un sol disminuido. Tenemos primero el bajo en sol, luego do sostenido, sol, si bemol. Luego lo mismo, do sostenido, sol, pero ahora saltamos al do sostenido de arriba. Entonces, un tu tu ta tu tu ta, un ta. Luego pulgar en izquierda otra vez, do sostenido en derecha. Ta 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 un to to ta to to ta un ta. E inmediatamente toque tanguera, da vueltas, toque tanguero, da vueltas por mi guitarra. Fa sostenido menor, 3, 2, 1, cromatismo. Cae en el fa sostenido, el acorde este con la, do sostenido, fa sostenido. Luego pulgar en la en derecha y nos vamos abajo. Y después otra vez el acorde. Ese es el fa sostenido menor de la palabra vueltas. Bien. Ahora en mi tenemos un mi bemol 7. Caemos en este mi bien grave. Luego si bemol, do sostenido, sol. Luego pulgar, pulgar. Bien, entonces. Una vez más. Da vueltas por mí. Bien. Luego en guitarra tenemos un sol sostenido mayor. Y vamos a hacer esto. Caemos con las cuatro notas del acorde de sol sostenido mayor. Bajo grave. Luego pulgar. Y tenemos esta frase. Primero. Frase con terceras, lo cual es muy común también en la samba. Sol sostenido do. Ta, ta, ta. Luego, bajo agudo. Después nos venimos acá. La sostenido, do sostenido. Y después, do, re sostenido. Fíjense que estas terceras serían con 1, 3, 2, 4, 3, 5. Y al último, bajo grave, pulgar. Ta, 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 un, ta. Fíjense que estas frases está bueno que estén cortaditas. Ta, 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 un, ta. Bien, así concluye entonces nuestro segundo renglón de la parte B. Y hace rato que te extraña. Acá tenemos una bajada muy interesante. Tenemos la, luego la do sostenido mi en derecha. Un ta ta ta.
Luego el acorde de Do sostenido menor con bajo en Sol sostenido. Vamos a hacer primero la octava y después este arpegio en derecha con Sol sostenido, Do sostenido, Mi, como claro de luna. Luego Sol disminuido 7, lo mismo pero con el Sol natural. Así concluye el primer paréntesis y hace rato que te sería. Bien. Ahora en extraña tenemos segundo paréntesis. Fa sostenido menor. Octava en Fa sostenido. La, Do sostenido, Fa sostenido. Un ta ta ta. Y después seguimos bajando. Mi, Re sostenido. Y ahora cae Do sostenido menor, que comienza primero con la izquierda Sol acá. Luego pulgar en Sol sostenido. 1 y 3 o 1 y 2 en Sol sostenido, Do sostenido. Después pulgar, pulgar. Pulgar en Do sostenido, pulgar en Sol sostenido. Tratemos de pensar en contexto los acordes de la palabra extraña. Sería ta 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 tan ta 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 ta. Última. Bien, entonces, hasta el momento, tercer renglón. Bien, ahí termina el tercer renglón. Ahora mi samba para olvidar. Tenemos Sol sostenido mayor. Y vamos a hacer un clásico fin de una samba, que es subir. Subir con la escala bajiana hasta la tónica. Tenemos primero manos juntas, Sol sostenido mayor, luego pulgar, después cae la sostenido, pues otra vez el acorde entero, cae Do, pulgar, ta ta un ta un ta 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 ta, y finalmente Do sostenido menor. Y ahí terminaría la parte B1. Mi samba para olvidar. Bien, últimos dos renglones. Si quieren pueden contar un compás más, es decir, dos compases de Do sostenido menor antes de volver a empezar. Bien, voy a tocar la parte B1 completa. Tenemos primera línea, segunda, tercera, cuarta. Bien, pueden terminar acá abajo o acá. Bien. Luego tenemos la inter. Bueno, la inter sería, es como si volviera a empezar esta danza. Y bueno, acá decidí improvisar y cambiar de octavas las cosas. En vez de empezar acá, empiezo acá. Vamos a hacer, bueno, lo mismo. Si quieren pueden variar algún arpegio. Y la bajadita la hacemos acá abajo. Y con octavas. Le agregamos alguna novena si quieren. Bien. Luego tenemos la parte A3, que decidí dejar una nota pedal en Do sostenido como está en pantalla y hacer esto. Mi samba vivió conmigo. Que no se vaya el bajo en los dos primeros renglones. Y también estoy improvisando acompañamientos. No voy a explicar textualmente todo porque si no sería un tutorial de 2 horas. Pero bueno, voy explicando algunas cosas que fui haciendo, ¿no? Entonces acá dice... Mi samba vivió
acá, bajada. Bajada cromática. Si quieren, pueden hacer más arpegios. No sé si ya lo sabrás. Bien. Luego tenemos en la parte A4 una rearmonización. En vez de hacer Do sostenido menor y Sol sostenido menor 7, hago directamente lo que hace la versión original de Daniel Toro, que es: mis manos ya son de barro. Es decir, hace Do sostenido menor y Fa sostenido mayor. Tanto apretar el dolor. Y acá varía un poco el ritmo. Bueno, no estoy seguro. En realidad esta bajada se puede hacer con muchos ritmos. Pero bueno, no es algo a tener tan en cuenta ahora. Después rearmonicé un par de acordes. Y ahora que me falta el sol, bueno, no sé qué venís buscando. Bien. Llorando, mi amor. Este acorde me gustó mucho, que es un La séptima con la trecena bemol o la... Perdón, con la oncena aumentada, trecena bemol. Llorando, mi amor. Si quieren, arpegios en diferentes octavas. Llorando, mi amor. Esto lo había hecho también, creo que en la parte de A3, ahora que lo pienso. Llorando. En vez de subir, pueden hacer volver. También no olvidame vos. Bien, y después en el estribillo simplemente improvisé, pero no hice nada muy diferente, la verdad, a lo que veníamos haciendo. Bueno, espero que les haya sido útil, gente. Muchas gracias a todos los que participaron en la votación de Patreon. Les mando un abrazo grande a todos aquellos que siguen el canal semana a semana, que dejan su like, que dejan su comentario. Y bueno, si se quieren sumar a Patreon, recuerden que están ayudando enormemente este proyecto. Un abrazo grande y nos vemos con otros tutoriales. Chau, chau.